Bienvenido gente, una vez en mi canal, yo os traigo un video de ARK del Community Crunch de esta semana. Y bien chavales, ¿qué tenemos? Pues nueva criatura misteriosa de Génesis más evento de Halloween. ¡Ole, por fin! Ya sabía yo que pronto estaría Halloween, ya os dije que para la semana que viene o la otra estaría Halloween, no tardarán mucho. Así que ahora le demos cuando sale Halloween, qué traerá Halloween, porque trae muchas cositas de eventos pasados y se viene sorpresita. Bueno, sorpresa de ellos, porque se vienen unas criaturas que todo el mundo pide y quiere, ¿vale? De Halloween. Así que vamos a leer antes de nada, ¿vale? La criatura misteriosa la veremos primero, más que nada, ¿vale? Veremos lo que es. Yo creo que será más un objeto, más que una criatura, lo que han sacado hoy, ¿vale? Así que os pongo en pantalla lo que es y vosotros diréis qué es, ¿vale? Porque yo no tengo ni idea. Así que 3, 2, 1, aquí va. Pues ya ven, aquí está la criatura misteriosa o objeto, no sé qué será. Parece un objeto, esto más un objeto, no sé qué será este objeto. Pero viendo bien parece un arma. Parece una arma, más que nada. Pero bueno, y estas flechitas para arriba y para abajo, no sé qué significará, será parte del objeto. Pero bueno, a ver qué. ¿Qué será esto? Porque madre mía. A veces sacan cosas muy raras. Según dicen por aquí, ahora acabo de ver a Plains diciendo que es como una pistola de tech. Un arma tech nueva. ¿Quién sabe? Cuando llegue Génesis, lo salvemos todo, ¿vale? Pero antes de Génesis, sacarán todas las imágenes que han sacado de estas cosas, de los misterios misteriosos. Bueno, misterios misteriosos, mejor dicho, en español. Sacarán todos los nombres de las cosas, qué es cada cosa, qué animal es, qué objeto es y tal, ¿vale? Y bien, y ahora continuamos ya con lo que viene siendo el evento de Halloween, ¿vale? Fear Evolve 3, que es Miedo Evolucionado 3, o sea, Miedo en Ark, ¿vale? Halloween, el evento de Halloween, más que nada. Bien, pues aquí dice, del 22 de octubre, que cuando queda el 22, la semana que viene, puede ser, creo que sí, creo que el martes que viene, porque si el viernes 25, que sale Call of Duty, pues el 22 es el martes. Hasta el 5 de noviembre, el evento más espeluznante y más solicitado estará activo. Hemos pedido sus comentarios sobre las cosas que les gustaría ver en los eventos y tenemos algo emocionante para todos. Para aquellos que han visto las tumbas macabras y los parches de calabaza cubiertos de maleza, no temas, habrá una serie de nuevos artículos para coleccionar. Estén atentos para la revolución del tráiler escalofriante y más detallada sobre el evento. Vale, habrá un tráiler que lo traeremos al canal, ¿vale? Y reaccionaremos a él, ¿vale? Ahora mismo no está el tráiler, creo. Solo veo aquí una foto de dos zombies con una tumba y tal. Bien, nuevos artículos de evento, ¿vale? Estos serán los nuevos que van a incluir, que no ha habido nunca, lo que viene diciendo aquí en ARK, ¿vale? Son nuevos. Estará máscara de Jack O'Lantern, máscara de hockey, tocón de cuello sin cabeza, caramelo de colorización nilo inspirado en Halloween.
Vale, estos son los típicos caramelos que han sacado de Navidad, ¿vale? Que se pusieron en moda ya. Y entonces solamente van a poner estos caramelitos. ¿Vale? Y todo eso que estoy diciendo van a ver comandos, ¿vale? En los comandos los traeré aquí. Y también os traeré cómo desbloquearlos sin comandos, ¿vale? Estas cositas de Halloween. Bien. Emoticonos espeluznantes. Emoticón de pánico. Spooky Teens emote. Y zombie emote. Vale, estos son gestos, ¿eh? Son gestos. A tanto que ponen gestos en ARK nuevos. Que hace mucho que no ponen. Y ahora son de zombie y cosas de estas de Halloween, más que nada. Aunque a mí Halloween en verdad es una fecha que no es la que me guste tanto a mí, ¿vale? Eso que quede claro, que a mí los zombies y los muertos no van conmigo. Bien. Criaturas de eventos anteriores que van a poner, ¿vale? Estas criaturas se pueden spawnear o puede que estén por el mapa, ¿vale? Dodo Rex. El Dodo Rex estará. El zombie Dodo. Dodo Weaver. Giganoto esquelético. Ketchel esquelético. Herbor esquelético. Huesos de fuego Weaver. Esto era el Weaver esquelético, que no me gusta nada. El Weaver de zombie de fuego, el de rayo y el veneno, que tampoco me gustan, por eso no los tengo. El bronto esquelético, el estegosaurio esquelético, el triceratops esquelético, raptor esquelético, rex esquelético y carno esquelético. Vale, todos estos estarán. Ahora, artículos del evento anterior: calabaza, lápida robada. Y espantapájaros, ¿vale? Esto ya lo tuvimos el año pasado, estos. Que tendré los comandos por ahí seguramente, si los traje, creo que sí. No me acuerdo ahora mismo. Máscaras de eventos anteriores. Estará la máscara del Dodo Wyvern. Máscara de payaso piel. Piel de ojos de vampiro. Máscara de hombre lobo. Disfraz de hueso de Giganoto. De Jerboa. De Quetzal. De Wyvern. Máscara Dodo Rex. Disfraz de hueso de Carno, de Rex, de Rapaz. El Rapaz no sé cuál ahora mismo. De Bronto, Triceratops, Stego, sombrero de bruja y pelo de sombrero de bruja paladino. ¿Vale? La skin de bruja para dinosaurio. ¿Vale? Todo esto es lo que vendrá en el evento de Halloween. Todo esto. Cosas nuevas, eso se agradece. Cosas antiguas, que también se agradecen que vuelvan. Sobre todo el Dodo Rex y el Dodo Weaver. El Dodo Weaver aún ni le he probado. No sé cómo es. Ya lo tenemos aquí en el canal del Dodo Weaver. A ver qué tal. Y nada, os traeré todo. Todo lo nuevo. Os traeré los comandos. Y también os traeré el comando del Dodo Rex. Bueno, el Dodo Rex ya lo tengo. Y el Dodo Weaver, ¿vale? Que el Dodo Weaver. Sí, el que no tengo, pero es el comando. ¿Vale? Bien. ¿Qué más dicen por aquí? Cosas del horizonte. Vale. Sobre PlayStation 4 Primitive Plus. Sí, me han informado que Primitive Plus está hecho caca. Vamos, que no va. Vale, dice que hubo un problema con la última implementación que ha impedido que los jugadores de PlayStation 4 Primitive Plus accedan a sus supervivientes. Se está probando un parche y esperemos compartir una beta. Una vez que hagamos más información. O sea, si estos días sale un parche, será para una, bueno, una actualización. Será para arreglar el Primitive Plus de PlayStation 4, ¿vale? Que por lo que se ve, ya sabéis, los de ARK son legendarios. Tiene una ley legendaria de implementar cosas, arreglar cosas, pero se cargan 500.000 cosas, ¿vale? Esto es lo que tienen los de ARK. Pero bueno, mientras las arreglen. Da igual. ¿Molesta que se las carguen? Sí, pero mientras las arreglen, pues mira, ahí está, ¿vale? Yo sigo con la nube estropeada, no sé qué hacer, ¿vale? Tengo cosas ahí y no, como no puedo sacarlas porque están invisibles, están ahí, pero no puedo sacarlas. No sé por qué. Tendré que hablar con los de ARK a ver qué solución me dan. Pasa que, claro, hablan inglés y yo no hablo inglés. Bien, a ver, transferencia de Valguedo consola. Bien, las transferencias para consola se abren en el 2
En 2 semanas. En 2 semanas ya podréis transferir cosas en los oficiales, ¿vale? Oficiales. Cosas a Valguero de otros mapas, ¿vale? Ya por fin llega lo que viene siendo eso de que a Valguero no se puede traspasar cosas de otros mapas. Y ya está. Y ya ni nada más. Pues bien, chavales. Se acerca el evento de Halloween. Genesis también está muy cerca. Estamos viendo cada cosa que van sacando. ¿Vale? Y veremos lo que viene con el evento de Halloween, más que nada. Y nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un me gusta, favorito, suscribiros para más gente, suscribíos, porque siempre os traigo la información de primeras. Y nada, gente, nos vemos mañana en otro vídeo. Igual os traigo Fortnite. ¿Por qué no? ¿Os traigo Fortnite mañana? Decidme en los comentarios si llegáis a este punto de 6 meses y os traigo Fortnite, ¿vale? Que se viene nueva temporada. Vamos a ver qué tal es Fortnite. Y nada. Así que nada, gente, nos vemos mañana en otro vídeo y hasta la próxima, chavales. Chao, chao. Dracarys.